Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo. El directo número 15, creo, de Eurotrack o algo así, en el cual voy a intentar recorrer de la península de los sitios que nos quedan. Y diréis, pero Gustavo, no, tengo que intentar hacer hoy eso. Luego también, sobre la Eurocopa, decir que ahora se está jugando un partido. Si alguien está viendo el partido y nos quiere contar, aparte de vernos a nosotros, bienvenido es. Recordar que esta semana hay Gran Premio de Francia, también de Fórmula 1, así que tenemos eso en directo también. Y hoy vuelvo a jugar Italia por la noche, ahora le toca a Finlandia, con Rusia, a Turquía, con Gales. Así que ya veis, eso es lo que tenemos como partidos. Luego, pues recordar cualquier cosa, yo la voy a ir contando por aquí. Nada. Creo que es lo justo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es lo justo. Bueno, chicos, pues después de todo esto, lo más que me interesa a mí ahora deciros es gracias. Sí, chicos, gracias. Nada. Hay que seguir remando en la misma dirección, remando en que el canal vaya bien. Ayer no fue bien, no podía ser mejor. Pero señores, tenemos un nuevo seguidor, que es Pola34LM, que era de Argentina, y a mí me gusta llegar a varios sitios. Y nada más, luego recordar que por ahora estamos nosotros solos y vamos a ver qué pasa. Vale. Tenemos entrado esto, lo otro. Y ya estamos. Déjenme dejarme invitado una cosa. Y ya entramos en este episodio en materia. A ver. Estoy preparando cosas por lo que os dije del tema nuevo que había, de la beta. No tanto. Hombre, en la beta estoy usando el perfil que ese que teníamos, que era pobre, que estaba endeudado. En ese estoy usando en la beta, la estoy probando bien. Para que no sea nueva, no cuando me enfrente a ella. O para que me cueste menos adaptarme a ella. Todo lo demás, pues es una coincidencia, como todos sabéis. Perdón. Perdón. Que claro. ¿Veis? Por eso no me dejo usar los otros perfiles, porque son los que puedo usar en la demo. Bueno. La demo lo único que me trae a mí, que no le he traído al directo, es que se ve mejor el mapa y, señores, se ve mejor. Y luego que nos permite chatear en directo en el online con la gente y tener tráfico en el online. Eso para mí es una baza muy buena, ya lo dije ayer y lo seguiré diciendo, porque creo que las cosas si se dicen están mejor que si no se dicen. Momento, ¿veis que tenemos 11 de 20?
Hechos. A ver una cosa. Albacete, a ver si veo alguno que me interese. Si no, empiezo a ir a Portugal, ¿eh? Vamos ahora. Un momentito. Problemas, problemones. Vale, voy a cerrar un momento una cosa. A vosotros no voy a cerrar. Al Eurotraxi. Me dio un error, entonces lo voy a cerrar. Vuelvo a abrir, ¿vale? ¿Estás conmigo? Bueno, parece que ahora vuelvo a entrar. Vamos a la pestaña y ya está. Vamos a renovar la entrega y ya está.
tenemos esta. A ver, esto es Portugal. Sistemas de chimeneas. Y para cuando haga frío. ¿Qué querés que yo os diga? Que se tenía. Disfruta del viaje. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vamos allá. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Vamos descubriendo carretera y vamos yendo a Portugal en este caso. Hola Sandra, pues bien, gracias por venir y saludar. ¿Qué tal tú? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo ha ido el trabajo?
Hola primo, ¿qué tal? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal terminé de ir ayer? Me encanta cuando tenemos gente, siempre. Y gracias a los dos por estar. A los dos que han comentado, sé que hay mucha gente más que no comenta. Pero bueno, yo me concentro en lo que en los que comentan. Uy, un please. Pues se me pasó una cosa. ¿Y eso qué fue? Para que digas tú que estás cansado, algo tuvo que pasar en la vida. Algo pasó para que tú digas que estás cansado. No lo vas a decir gratis, ¿no? Así que imagino que algo hay para que estés cansado tú. Continúe en la derecha y Más vuelva a salir a la derecha. no me diréis. Salga a la derecha. Están cansados. Si estás cansado, tú José, por algo. Y Sandra también, si no nos cuenta, será por algo, pero yo agradezco que se pasen a saludar, ¿eh? También. La verdad, eso siempre al canal de Twitch le ayuda. Y bueno, pues cuéntame, primo, ¿por qué tan cansado? ¿Qué habrás hecho? Mantente a la izquierda. Seguro que en el gimnasio o algo de trabajo o en tus cocinas, no sé, ya me dirás. Ah, me alegro. ¿Y de qué va el trabajo que estás haciendo? Yo ahora mismo yendo a Portugal desde Albacete. Las ventanas emergentes del Windows que nunca fallan, tío. Ok, ¿estás organizando? ¿Tú organizas la fiesta o estás haciendo la promoción por las redes sociales? ¿Y qué celebramos, primo? ¿Qué celebramos? Cuéntame. Yo espero que me puedas decir que si celebras algo en especial o no. Y nada, yo lo que espero es que tengas cuidado el máximo posible y que te respeten de la forma.